Bienvenidos a su noticiero regional. Soy León López. Hola, una vez más los saludo en nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora, en el cual llevamos hasta sus hogares toda la información sobre el acontecer de nuestro municipio. Hoy nos estaré acompañando desde nuestro Centro de Convivencia Ciudadana. Bienvenidos, la participación y la comunicación es ahora. Conoce nuestra nueva página web www.sonsones.com. Sonsones.com, la vitrina digital comercial de los emprendedores sonsoneños. Sonsones Emprendimiento e Innovación. Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora. Edwin Montes, alcalde. Yo me la pongo, yo me la pongo. Yo me la pongo ya. Yo me la pongo, yo me la pongo. Porque Colombia junta avanzará. Yo me la pongo por mi familia. Yo me la pongo pa' camellar. Yo pa' poder abrazar a mis nietos y yo pa' volver a rumbear. La vacuna que tú te pones a ti y a todos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir, a viajar, a vernos, a visitarnos, a vencer, a vibrar y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social. Conoce los beneficios de vacunarte en minsalud.com.co/mivacuna. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Alcaldía de Sonsón, a través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, continúa realizando la entrega de diferentes kits habitacionales a nuestros adultos mayores. Esta vez nos desplazamos hacia el corregimiento de La Danta en el Magdalena Medio Sonsoneño. Estos completos kits están compuestos por una cama, un colchón semiortopédico con recubrimiento antiescara, juego de sábanas, protector antifluido, cobijas y pijamas, elementos indispensables para garantizar mejor calidad de vida y un espacio de descanso cómodo y saludable para nuestra comunidad adulta mayor que más lo necesita. Es un aporte también a la dignidad y a la habitabilidad de nuestros adultos mayores que tienen una avanzada edad, pero que viven lamentablemente en unas condiciones precarias. Es así que hemos venido entonces entregándole a algunos de ellos, tanto en la cabecera municipal como en los corregimientos de Magdalena Medio, un kit habitacional completo que consta de una cama nueva, que consta de un colchón nuevo, un colchón semiortopédico apto para que estos adultos mayores pues estén en buena condición a la hora de dormir, pero también acompañado de una colcha antifluidos, bueno, acolchado, en fin, digamos que todo lo necesario para que nuestros adultos mayores, al menos en las noches o cuando vayan a descansar, pues lo hagan en un espacio y en unas condiciones dignas, mínimamente dignas. Para nosotros es demasiado importante pensar en los adultos mayores que están en unas condiciones desfavorables, en unas condiciones de precariedad. Adultos mayores que permanecen todo el tiempo acostados y que no tienen unas buenas condiciones para descansar. Como siempre lo ha dicho el alcalde de Montes, hacemos presencia también en Magdalena Medio, en los tres corregimientos. Es un proyecto en articulación con la Gobernación de Antioquia. Es primera vez que se hace un tipo de proyectos de este tipo en donde le entregue unos kits habitacionales a los adultos mayores. Ya en conversación con el alcalde se va a seguir haciendo y esperamos poder ayudar a muchísimos adultos mayores más de nuestro municipio. Se hacen unas caracterizaciones teniendo en cuenta las visitas domiciliarias que se han realizado, teniendo en cuenta las bases de datos que ya tenemos de estos adultos mayores y de estas personas con estas condiciones de habitabilidad un poco precarias. Entonces, en este momento beneficiamos a 12 adultos mayores. Esperamos poder impactar muchísimo más con muchos otros adultos mayores y realmente son visitas que dan desde todos los componentes de gerontología del municipio, desde el programa del adulto mayor. Completamos esta primera entrega de estos kits habitacionales. El propósito es seguirlas haciendo y tratar de cubrir la mayor cantidad posible de adultos que están en condiciones bastante precarias.
Entonces seguiremos entonces en ese trabajo. Hay que aportarle a la dignidad de nuestros adultos mayores y seguimos trabajando con todo entusiasmo para eso. Entonces, desde la Secretaría de Inclusión Social seguimos avanzando entonces en este trabajo tan importante. La inclusión social es ahora. La esterilización de nuestros felinos y caninos hace parte de una de las responsabilidades de los ciudadanos con el cuidado y la protección de nuestras mascotas. Es así como la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente continúa ofreciendo este importante servicio. Para el alcalde Edwin Montes, es prioridad darles a los animales domésticos del municipio el mejor trato, razón por la cual se seguirán programando constantes jornadas de este tipo en la zona urbana y rural, para mejorar las condiciones de bienestar animal y evitar la proliferación de animales callejeros en la localidad. Dentro de los planes que tiene la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, el municipio de Sonsón, es promover las acciones que tengan que ver con la protección de la fauna animal, específicamente los felinos y los caninos. Es por ello pues, que en cumplimiento del plan de desarrollo y la estrategia de todo lo que tiene que ver con la política de bienestar animal, pues el municipio de Sonsón, a través del compromiso que asumió el señor alcalde Edwin Montes en los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño, nos desplazamos un equipo técnico de la Secretaría, el médico veterinario, unas auxiliares en medicina veterinaria para apoyar en la realización de una jornada de esterilización. Es importante resaltar pues, de que en esta zona ha habido demasiadas solicitudes, tanto en el corregimiento de San Miguel, Adanta, Jerusalén, por parte de las comunidades para que también se hagan estas jornadas, y obviamente pues fue todo un éxito porque hubo muchísima participación de las personas. Fue muy concurrida la jornada y las comunidades pues tuvieron la oportunidad de asistir a estas actividades relacionadas con temas de bienestar animal. Una jornada muy esperada por la comunidad, muy bien recibida, que además contó con la participación de funcionarios de la seccional de salud que también hicieron su aporte con las vacunas para la rabia, aplicándosela a los perros y a los gatos. Tenemos un balance muy importante de aproximadamente 200 cirugías de esterilización que se han realizado pues, en la zona urbana, aquí en los corregimientos, y tenemos pensado en los próximos días hacer otras jornadas muy importantes en las veredas de estos mismos corregimientos. En la parte de vacunación antirrábica tenemos un balance de aproximadamente 350 animales intervenidos, no solamente aquí en la parte urbana, sino también en la zona rural, en las veredas de estos corregimientos tan importantes para el municipio. Es importante resaltar que también adicional a esta jornada de esterilización también se hizo una jornada de vacunación de encefalitis equina. Esta actividad también tuvo que ver con un tema de aplicación de unas dosis de vacuna de encefalitis y continuamos pues cada vez más mejorando las condiciones de sanidad animal en el municipio de Sonsón. También aprovecho pues hablando del tema de descentralización, aprovechamos también para informar que estuvimos trabajando en conjunto con el municipio de Argelia en una jornada de esterilización intermunicipal, donde el municipio de Sonsón apoyó con la mano de obra a este municipio para que pudiera llevar a cabo esta jornada en este municipio. En los próximos días se realizará además el lanzamiento de la Línea Amiga Animal, una estrategia de la administración municipal para proteger nuestros animales, tener un catálogo de adopción y programar esterilizaciones gratuitas en todos los rincones del municipio. Con el ánimo de continuar fortaleciendo los procesos de bienestar animal en el municipio de Sonsón y aplicando la política pública de protección animal en el municipio, pues próximamente estaremos dando el lanzamiento de lo que es la línea de bienestar animal. Esta línea de bienestar animal lo que pretende básicamente es promover acciones enfocadas en aquellas situaciones de riesgo de los animales domésticos que se presentan en el municipio y también en la zona rural. Cabe anotar que todavía hay falta mucha conciencia de las personas, de los ciudadanos,
porque aún seguimos viendo animalitos que deambulan en las calles, colocando en riesgo no solamente la vida de los mismos, sino también la vida también de las personas que transitan por las vías públicas. Entonces, próximamente estaremos dando a conocer cuál es la línea de bienestar animal, a que tendrá como finalidad que las personas o los animalistas o aquellas personas que vean y que sientan la necesidad de llamar por cualquier emergencia en relación a una afectación a cualquiera de los animalitos, pues lo haga a través de esa línea que habilita el municipio de Sonsón a través de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio. El bienestar animal es ahora. Ay, María, qué berriondeara. ¿Qué hubo, pues, hombre, Johnny? ¿Cómo me le va? Venga, desinfecte. Vení, pues, hombre, yo te explico cómo es que es esa cosa. Me contaron que acá es que montaron ascensor y, bueno, vamos a ver cómo es que se usa eso. Por redes sociales estuvieron como contando. Eso sí, solamente para personas que tienen movilidad reducida, para adultos mayores, para madres gestantes y lactantes. Acá en este momento nos encontramos en el segundo piso, pero eso va desde el sótano donde guardan la papa hasta el cuarto piso, donde está la Secretaría de Planeación, Infraestructura, Secretaría de Gobierno, Dirección de Vivienda, entre otras cosas muy importantes. Seguí, pues, hombre, seguí, pues. Bueno, pues, nos encontramos en el segundo piso. Como yo voy a subir de para arriba para una citica con el alcalde, apretamos esta flechita. Si van a bajar de para abajo, apretan la otra. Entrémonos a ver, pues, porque esta cosa está muy bonita. ¡Qué tecnología, pues! Oiga, les voy a explicar esto cómo es que funciona, pues, vea. Este botoncito, por ejemplo, que está aquí, vea. Vea cómo funciona. Bueno, ahí funcionó. Este es para abrir este. El que tienen al ladito es para cerrar. En caso de emergencia, apretan esta cosita que es como una campanita, como una sirenita, y eso el personal llega a atenderlo de una. Si se ponen muy nerviosos, vea, el telefonito, llaman, cuenta qué es lo que le está pasando y la gente llega. Que se demoren en venir a rescatarlo, es otra cosa. Este de acá, por si alguien se porta mal, vea, este cigarrillito, lo tocan y también para que esas personas vengan y la regañen, porque es que acá no se puede fumar. Nosotros que vamos para el cuarto piso, apretamos ese botoncito. Y, por ejemplo, si van para el tercero, para el segundo, para el primero, para el que quieran, apretan eso. Uy, esto como se mueve de bueno. Y llega rápido. Y esa vista y ese panorama. ¡Ea, María! ¡Qué tecnología! ¡Qué aparato para funcionar bien! Para que lo aprovechemos y lo usen las personas que realmente lo necesitan. A mí me cogió la tarde. Yo como que sigo para la citica con el alcalde. Nos vemos en el espejo. ¡Qué tecnología! Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora. La seguridad es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro territorio. Es así como, gracias a las gestiones de nuestro gobierno local, hemos recibido nuevos vehículos que fortalecerán los llamados y la seguridad a nuestra ciudadanía. Importante dotación de 4 motocicletas Yamaha XTZ 250 para nuestra fuerza pública fortalecerá la presencia de nuestro ejército en las diferentes veredas y corregimientos del municipio, reforzando la seguridad y tranquilidad por medio de una respuesta más oportuna a los llamados de nuestras comunidades. La seguridad es un pilar, pero es un pilar que necesita también herramientas. Aquí con la entrega de estas motos lo que estamos es otorgando unas herramientas que le va a permitir a nuestro Ejército Nacional movilizarse de manera más eficiente y acudir de manera más rápida, pues, a los llamados de la comunidad y, por supuesto, hacer una presencia más efectiva en las diferentes veredas que tiene nuestro municipio, que requieren de esa efectividad. Agradecerle al Grupo Juan del Corral, agradecerle a mi general por estar aquí presente. Por supuesto, nuestra intención siempre es trabajar de manera absolutamente articulada con la fuerza pública. Y eso, por supuesto, es lo que nos genera buenos resultados. Hasta ahora lo hemos venido teniendo. Ahorita más que nunca, pues, estrechamos lazos buscando avanzar en materia de seguridad. Hoy en día tenemos un municipio vértice, pínula, del comercio, pínula y despensa de la ciudad de Medellín y de muchas otras ciudades. Así que nosotros, como colombianos, como soldados del ejército, que pertenecemos a familias, pertenecemos a la sociedad, tenemos que colocar nuestro granito de arena. Con el alcalde hicimos un compromiso, vamos a hacer una unidad móvil, motorizada, con alta capacidad,
lo soñamos, hoy estamos cristalizando esa primera parte de ese sueño. Tenemos nosotros el aporte de nuestros soldados, 4 motos que todo el mantenimiento lo va a hacer la alcaldía. Nuestra alcaldía se comprometió, ya está en el proceso, nos va a dar una camioneta para tener una unidad altamente móvil, una unidad con capacidad. Esta gestión es demasiado importante para el municipio de Sonsón, porque lo veníamos conversando desde la vigencia anterior y hoy digamos que es una realidad para el municipio poder tener estas 4 motos que se complementarán con una camioneta que próximamente el señor alcalde sacará proceso a licitación. Adicional a esto, pues se viene presentando desde la administración municipal un gran proyecto para fortalecer la base militar del municipio de Sonsón. También pues expresar que esto es gracias, digamos, a la buena articulación que hoy se tiene tanto con el ejército. Hoy pues es importante resaltar que nos acompañó el general Coy y que quiso exclusivamente venir a entregar estas motorizadas, y es resaltar esa buena labor que se viene desempeñando con el coronel Algarra del batallón Juan del Corral. Entonces agradecer por todo esto que hoy viene haciendo el ejército, porque esto le va a permitir al ejército tener una buena movilidad y va a poder desarrollar el ejército como tal su misionalidad, que es estar con el campesino, que es estar visitando las diferentes veredas y corregimientos del municipio de Sonsón. Y aquí no hay espacio para los bandidos, aquí los combatimos de frente, trabajamos siempre todos los días para que nuestro municipio siga viendo progreso, siga manteniendo esa tranquilidad que se ha venido dando en los últimos años. Aquí no queremos regresar a lo que fue el municipio hace 20 años. Aquí queremos es seguir trabajando y avanzando por sendas de progreso. Sonsón viene creciendo en materia agropecuaria, en materia agroindustrial, en materia turística, en materia de articulación regional, y tiene que seguir siendo esa la punta de lanza para que Sonsón y para que la región pues siga avanzando significativamente. Y para eso es esencial el acompañamiento de la fuerza pública, para eso es esencial brindar las herramientas para que puedan operar de una forma eficiente, y aquí seguimos entonces comprometidos con esto. Entonces por todo ese territorio tenemos que hacer presencia, por todo ese territorio nuestra comunidad exige presencia, y de esta manera pues lo tendremos de manera más eficiente. La seguridad es ahora. Reciclando y jugando, el mundo vamos cambiando, fue el lema que encabezó el concurso ambiental en el marco del Mes de la Niñez. Conozcamos quiénes fueron los ganadores y de qué se trató este importante concurso. Este especial concurso, nuestros niños y niñas participaron con la creación de juegos tradicionales con material reciclable, trabajos elaborados por ellos mismos y en compañía de su familia. En este evento se reconocieron aquellos trabajos más originales y llamativos. Se les hizo entrega de un diploma y diferentes obsequios como reconocimiento a su participación. Hoy tuvimos la conmemoración o la premiación del concurso Jugando y Reciclando, el Mundo Vamos Cambiando. Era un concurso que se hizo en alianza con la Secretaría Ambiental de Zarima, donde tuvimos la participación de 9 niños, donde teníamos 4 categorías, de 3 a 4 años, de 5 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 14 años. Tuvimos muy buena participación, tuvimos unos excelentes expositores, y pues de eso se trataba, que las familias y los niños se vincularan a este concurso. En el mes de abril no se pudo realizar las actividades que estipulamos, que era ir a cada uno de los barrios a realizar los juegos tradicionales, pero quisimos entonces reinventarnos y realizar este concurso de juegos tradicionales con material reciclable. Entonces queríamos que todas las familias se postularan y participaran, y tuvimos pues una muy buena acogida. Y es muy bonito ver cómo los papás se animan y los niños
al tener esa compañía y la creatividad de las mamás ayuda mucho y de los papás. Entonces el resultado que tuvimos fueron trabajos muy, muy bien elaborados. Estamos convencidos una vez más que cuando generamos conciencia en los niños, logramos tener un mundo mejor en temas de conservación y de conciencia ciudadana. Estamos en una situación algo dura por todo lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, por lo de adaptación al cambio climático, todo lo que ha generado el tema del cambio de las temperaturas, todo lo que ha generado el tema de las diferentes concesiones de conservación y de los ecosistemas estratégicos. Por eso, desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Edwin Montes, queremos vincular todas las acciones articuladas en el marco de la niñez y también obviamente de la Semana de la Educación Ambiental o la Semana Ambiental. Por eso pues se trabajó arduamente con el equipo de la Secretaría de Asistencia a Rural y Medio Ambiente, Sarima, el equipo de Educación Ambiental, quienes se vincularon con la gestora, con la primera dama del municipio de Sonsón, María Alejandra, con el secretario de Inclusión Social, para articular todas estas acciones encaminadas a buscar en los niños mejor conciencia en el cuidado y la conservación del medio ambiente. Y por eso la actividad estuvo muy enmarcada en el tema de la elaboración de juegos tradicionales con reciclaje. Todo lo que un niño aprenda en sus primeros años de vida va a ser fundamental para la vida posterior. Conclusión. El día de hoy les estaban reconociendo ese concurso que hicieron ellos de hacer obras de arte con material reciclado. Entonces, los que tuvimos la oportunidad de conocer los trabajos, fue maravilloso. La tarea de todos es continuar con los niños, fortaleciendo la creatividad y sobre todo la cultura de la separación en la fuente, de todos los que llamamos basura, pero que no es basura, es simplemente materia prima para otro proceso. Tanto los orgánicos en abono, como el cartón, la chatarra, el vidrio, todo esto puede servir para hacer otras cosas, materia prima. Y lo que ya es inservible, poderlo llevar al relleno sanitario. El material reciclable sirve para hacer nuevas cosas en el mundo. Yo siempre cuando me voy a comer un helado o alguna cosa, yo voy al basurero y lo boto. Yo invito a los otros niños a que reciclen todo el material reciclable en el mundo. La niñez es ahora. Conoce nuestra nueva página web www.sonsones.com. Sonsones.com, la vitrina digital comercial de los emprendedores sonsoneños. Sonsones Emprendimiento e Innovación. Alcaldía de Sonsón. El futuro es ahora. Edwin Montes, alcalde. Ahora veamos cómo Sonsones Emprendimiento e Innovación. Esta vez conoceremos de qué se trata y a qué le apuesta la Asociación de Productores de Aguacate de nuestro municipio. Asoproazón es una asociación que nace a través de un proyecto del SENA que buscaba fortalecer los procesos asociativos en Sonsón en el año 2015 a través de unos productores que tomaron el curso, y de ahí surgió esa iniciativa de construir Asoproazón. Asoproazón se encuentra en muchas veredas del municipio, muchos productores están activos en ella, principalmente Llanadas, Tasajo, Yarumal, Roblalito, Aures, entre unas otras. Asoproazón se enfoca en fortalecer todo ese proceso de producción y comercialización del aguacate, acompañando al productor desde que está en el cultivo en una etapa inicial y al proceso de producción y venta del aguacate. Entonces, se busca capacitar, fortalecer todos los procesos de certificación y que se obtenga un buen recurso por cada una de las actividades que hace. También se enfoca en que cada uno de los problemas que va obteniendo, que va encontrando un productor, se vayan solucionando de manera conjunta y entre todos vamos logrando hacer fuerza y eco para que nos valoren más en este sector. Asoproazón en el momento cuenta con 70 asociados.
lo que se está buscando es fortalecer todos los procesos de certificación, seguir mejorando en lo que implica para calidad e inocuidad del producto y así aportar a esa marca país y en, nos visionamos exportando de manera directa y mostrándole al mundo que Sonsón puede entregarle un aguacate de muy buena calidad. Asoprobazón, para fortalecer todos sus procesos, va buscando alianzas con diferentes instituciones. En el momento se están ejecutando proyectos que van de mano de la Gobernación de Antioquia, como lo es con Agroantioquia Exporta 4.0. Siempre trabajamos de mano de la Administración Municipal, donde se nos brinda apoyo en asistencia técnica, formulación de proyectos y en sí las necesidades que van surgiendo para la asociación. Nosotros también tenemos en el momento formulados proyectos para el Ministerio con Alianzas Productivas para la Vida, estamos trabajando con Colombia Mide, estamos trabajando con Colombia Productiva, que es un proyecto de mano de la Universidad de los Andes, y como lo mencioné, Colombia Productiva. Estamos trabajando de mano de nuestro aliado comercial, que es Has Colombia. A través de ellos nos servimos para ir organizando todo lo que principalmente es en comercialización y certificación. Tenemos productores que cuentan con certificaciones Global GAP, Rainforest y Sprint. Estamos trabajando también bajo modelo de certificación grupal, otros bajo modelo de certificación individual. Estamos realizando unos controles bastante arduos en el sector rural, en el corregimiento de Los Medios, corregimientos de Altos de Sabana, donde hemos evidenciado el incumplimiento por parte de algunos propietarios o encargados de establecimientos comerciales con actividad económica de venta y consumo de bebidas embriagantes, por lo cual se han realizado algunas órdenes de comparendo y suspensiones temporales de dichas actividades, de acuerdo a lo que nos indica, nos señala el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Quiero contarles también de que hemos incrementado nuestro pie de fuerza en el municipio, que hemos estado focalizando y direccionando todas nuestras actividades a esos sitios donde de una u otra forma se nos han visto problemáticas de venta local de estupefacientes y temas de riñas y lesiones personales. Es importante que de pronto la comunidad sonsoneña se concientice un poco y aquellas personas que en algunas ocasiones departen con sus amistades y demás, que sean un poco mesurados en el consumo o la ingesta de bebidas embriagantes. Esta semana hemos tenido bastantes casos de riñas donde han resultado personas lesionadas. Afortunadamente no hemos tenido ningún deceso, pero es importante que tengan presente esto. Este tema del consumo de bebidas embriagantes es algo de preocuparse. En lo corrido de la semana hemos realizado dos capturas por orden judicial por parte de nuestro personal de la seccional de protección. Todo esto va ligado al tema de consumo de bebidas embriagantes, ¿sí? Porque aquellas personas que lo hacen de manera desmedida, en ocasiones han llegado a sus viviendas, han agredido a sus familiares, esposas, hijos. Recordarles que el tema de violencia intrafamiliar, que es uno de los delitos y problemas que se nos ha incrementado en el municipio, no solamente se deriva en agresiones físicas, es cualquier agresión verbal que realicemos hacia nuestras familias. Con respecto al tema de tráfico local de estupefacientes, por parte de nuestro personal de la seccional de investigación criminal, unidad básica de investigación criminal de acá del municipio, se realizó la captura de un sujeto, ¿sí?, el cual se dedicaba al expendio de sustancias psicoactivas, a quien también se le halló un arma de fuego y está a buen recaudo, ¿sí? Fue dejado a disposición de la autoridad competente y se le impuso una medida de aseguramiento intramural. Ese es un parte de tranquilidad que queremos darle a ustedes. Es un trabajo que venimos realizando de manera articulada entre las diferentes especialidades de la policía
para que la comunidad sonsoneña pueda tener una voz de aliento frente a las diferentes problemáticas que aquejan al municipio. De esta manera damos por finalizado nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora. Recuerde seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter somos Alcaldía de Sonsón. Y en nuestra página web www.sonson-medioantioquia.gob.co. Nos encontraremos nuevamente el miércoles a las 6 de la tarde por Sonsón TV y el viernes a las 6 de la tarde por Dantavisión. Recuerden que juntos construimos el futuro de Sonsón. Hasta pronto.